Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¡Qué paz! ¡Qué paz celestial! Aquí estoy, a las órdenes de Ludwig van Beethoven y a su sinfonía número 9 que tanto le gustaba al protagonista de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, un hombre llamado Alex, que tanto disfrutaba de la ultraviolencia total en un mundo utópico del Reino Unido. Y es que a mí, pues principalmente, pues últimamente pues he estado pensando en por qué los ovnis nos visitan y no me extraña nada, sobre todo porque estamos llamando la atención a otras inteligencias de otras estrellas, de otras galaxias, ante la majestuosidad y también ante la untuosidad de la belleza que somos capaces de llegar a hacer, también a la tecnología ante la que hemos llegado, pero solamente para generar un poquito de energía, pero sobre todo para matarnos y matarnos y matarnos y destrozarnos a todos. Pues ante un planeta lleno de belleza, naturaleza viva y con un futuro fascinante, excepto nosotros, por supuesto, tenemos un sistema que ha conseguido hundirnos en la mayor miseria de todos los tiempos y más que posiblemente, pues sea afirmativa la frase de que hay seres a los que no les gusta mucho nuestras putas guerras nucleares o a las intenciones de utilizarlas en el futuro. Nuestras amenazas continuas continúan y continúan y no podemos hacer nada porque ellos tienen el poder militar ante nosotros, que apenas podemos tener unas pocas piedras. Lo saben. Y lo sabemos. Y sus implacables bombas así lo demuestran. Y, por supuesto, los ensayos nucleares siguen. Continúan, acojonan a otros países, como diciendo, si tú haces esto, pues yo tengo lo otro, así que mucho cuidadito con lo que haces, dices o mientes. Y claro, todo esto, pues nosotros es que apenas podemos hacer nada, como decía, ¿no? Pero somos esclavos, consumidores, mientras ellos disfrutan de todo el sexo y el poder del mundo gracias a lo que han conseguido con nuestra civilización. Quizá, pues los extraterrestres, los alienígenas, los marcianarcios, como lo queráis llamar, pues ellos sí han conseguido llegar a una paz mundial acojonante y ellos sí están intentando, pues, comunicarse con nosotros a través de los círculos de las cosechas. Pues, por lo menos a un colectivo, algo, ¿no? Una asociación con muchísimo más poder que el nuestro. Pero lo cierto es que Beethoven es esa reacción en forma de avistamientos
que nunca dejarán de aparecer en nuestras guerras. Y lo cierto es que nunca dejarán de vigilarnos, lo han hecho durante toda la historia, porque saben que nuestra naturaleza es la violencia. Este, nuestro planeta, nos creemos que es nuestro cuando no es así. Es parte del universo. Apenas somos un copo de arena, bueno, un copo de nieve, en pues una inmensa playa o un desierto. Pero a ese copo de nieve hay que vigilarlo, porque está destruyendo muchísimas almas y está matando la vida cruelmente a los desfavorecidos. Y entonces, claro, llamamos la atención, lógicamente. Tendrán ellos sus maneras de saber cómo llegar hasta aquí, por supuesto. La Tierra, el mundo de la esclavitud. Quizá les interese, porque si han llegado hasta aquí, por supuesto, pues controlarán lo que son los agujeros de gusano, los errores del universo, los agujeros negros, las supernovas, todo. Saben llegar hasta aquí y se encontraron con que nosotros somos el alfa y el omega. Malos contra pobres. Y los errores que pues se han encontrado es nuestro presente. Y además, siempre adorando a un dios absurdo que tiene que venir de algún lado, pero nos matamos por saberlo y no lo conseguimos saber. El concepto es absurdo. Muy bien, un dios, ¿y de dónde salió ese tío? Quizá pues ellos también quieran saber algo de nosotros, si es que no fueron ellos o una inteligencia artificial quienes nos crearon para saber cuáles eran nuestras opiniones. Pero más allá de eso, quieran saber cómo es la naturaleza del ser humano, quizá quieran volver a vernos, pues en el estado más puro de un cuerpo, para saber de dónde sale la violencia y si es posible erradicarla, como en la naranja mecánica. Pues básicamente para no volver a ser como nosotros, o quizás si ensayan, pues para erradicar esa violencia injusta para millones y millones y millones, 7.000 millones de personas que estamos aquí sufriendo ante hijos de puta que prefieren hacer un super mega avión mientras que los refugiados pues no pueden hacer mucho más que traspasar pues alimentos de otras naciones, porque hay invasiones continuas de locos que prefieren seguir comiendo caviar o machacándose el mejor vino del mundo. Y nosotros, pues, es que ni siquiera les podemos mirar a los ojos.
Es posible que eso sea interesante, saber la verdad de la violencia. Y claro, la gracia de todo es que todos nuestros avistamientos pues sean también un grano de arena de todos los avistamientos que las naciones tienen escondidas en millones de casos que nunca nos contarán. Y vencedores y vencidos, por supuesto. La Tierra, como decía, el mundo de la esclavitud. Informativa, por supuesto. Corrupción. Y hemos tenido errores por no luchar por nuestros sentimientos, emociones e hijos. A lo mejor sí. A lo mejor en el pasado o en el presente, pues no estamos haciendo una revolución porque tenemos miedo a que nos echen de nuestra casa y todo. Bueno, pues a lo mejor pudimos tener nuestra oportunidad y no la aprovechamos, o no la estamos teniendo ahora mismo, o no la tengamos en el futuro. De acuerdo. Pero, sin duda, estos avistamientos son reales. Y la gracia, vuelvo a decir, en forma de esa novena sinfonía magistral de Beethoven con la cual he empezado este programa, es la escoria nuclear a la cual nos tienen completamente sometidos. Porque una cosa es aguantar en una invasión y otra cosa es utilizar dos bombas nucleares como hicieron en Hiroshima y Nagasaki, en donde se acabó una Segunda Guerra Mundial. Son capaces de hacerlo y no van a dudar en machacarnos a todos. No les importamos un carajo. Y es así. Tenemos que asumirlo. Una revolución, un alzamiento, no lo sé. Pero la fuerza de esas notas de Beethoven, en donde se entiende la pasión, se enciende el sentimiento de emoción, pues quedará para siempre en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y si aquello se creó para algo, pues a lo mejor Beethoven pues lo entendió y quiso que yo hiciera este vídeo y que vosotros lo estuvierais allí, pues donde estuvieseis, pues escuchándolo. Nosotros somos la última escoria nuclear para ellos, porque ellos pueden darle al botón y nada más se sabrá de nosotros, de nuestras familias, de qué hicimos cuando éramos pequeñitos. Nuestra historia está basada en la violencia y los ovnis han podido vernos y decir, este pueblo es la violencia. Y más aún, en el jodido borde de la Tercera Guerra Mundial en donde estamos. Esa Tercera Guerra Mundial, es posible que seamos nosotros mismos. En esa depresión que hubo en el 29, año 1929, o en el crack de 2008, en la bolsa. Pero ellos nos ven sin sentimientos. Llevan toda la vida haciéndolo. Y siempre se han encontrado, sí es verdad, con las mismas notas
musicales de esa novena sinfonía de la naranja mecánica. Pero ellos han utilizado las fuertes y nosotros también podríamos utilizarla entera. Yo no estoy justificando una violencia o una ultraviolencia, pero sí sé que el amor es lo que mueve al universo, porque si no se estaría expandiendo, porque si no habría hijos e hijas y padres y madres. La Tercera Guerra Mundial somos nosotros, que no hacemos un alzamiento filosófico, real, de decir, se acabó. Y los ovnis, evidentemente, se presentan ya sin ningún tipo de preocupación. Eso sí, les preocupan el poder militar de los países. Se presentan a nivel bajo. Saben lo que estamos haciendo. Es evidente. Yo lo escanearía todo. Porque somos capaces de destruir un planeta Tierra maravilloso. Y de hecho, es que, como vuelvo a decir, ya ni les importa ser vistos o fotografiados o pues que les veamos o que haya filtraciones. Quizá a nivel práctico les importa la contaminación de nuestro planeta. Las bombas nucleares van en contra de eso. Y claro, esto es una pregunta bastante clara. Es lógico, porque quizá algún día tengan que venirse para acá y no querrán encontrarse un planeta absolutamente destruido por cabrones que decidieron seguir su vida maravillosa a costa de gente pobre y que haya destruido una naturaleza que podía vivir en paz con ellos. Nada más. Os dejo un pequeño cachito que quiero que veáis. Muchísimas gracias. Si podéis, por favor, suscribiros a mi canal, porque aquí van a empezar a cantar o van a empezar a cambiar algunas cosas. Habrá documentales, habrá reportajes. Yo no me quiero ir de aquí. Yo quiero, de hecho, que mis mensajes os lleguen a vuestros corazones, a vuestras almas, a donde que queráis. Pero no van a acabar conmigo así como así. Porque soy un cabezón. Y con todo el amor del mundo puedo hacerlo. He visto cosas horribles. Y me han pasado cosas horribles en la vida. Y no quiero que esas cosas horribles les pasen a otras personas. Nada más. Muchísimas gracias. Y aquí os dejo otras cositas. Adiós.